hace también. Y me saluda. ¡Qué guapo, loco! Muy buenas, Kraken. Soy aquí, les mando. Tenemos un nuevo vídeo de Ark. Tenemos un nuevo vídeo de la actualización de TLC fase 1. Y esta vez vamos a ver al oso, que está muy, muy chulo, la verdad. Tiene una habilidad increíble y muy bonita, la verdad. Lo del saludo es increíble, me encanta. Y la habilidad de coger miel, pero está basado para Aberration. Eso está pensado para Aberration. En otros mapas no te das cuenta. Es solamente para Aberration en lo de recolectar miel. Por cierto, también en esta actualización está el cambio de canguro, el gigantopithecus, el lobo, el rex, que lo he hecho en los anteriores vídeos, que os recomiendo que los veáis. Y han hecho cambios muy importantes de dinos de tanqueo, como el paracer, el bronto y el stego. Aparte, han hecho muchísimo más cambios y arreglos de bug. Es una actualización muy, muy importante. Espero que os mole, que reventéis el botón de like y compartáis con vuestro amigo allá a tope. Por cierto, me podéis seguir en las redes sociales, en Twitter y en Twitch, por si hago algún directo ahí de otro juego y no os perdéis nada. Ahora sí que no me enrollo más y os voy a dejar con el vídeo. Fijaos en el oso. Mira, qué cojones, mira el pelaje. Ya os digo que cuando haga el vídeo os enseñaré cómo era anteriormente y la diferencia es exagerada, Mira el pelo. Yo lo tengo en épico, las texturas en épica para que se vean bien, ahí está en épico. O sea, que se pueda apreciar, que sepáis que está con los gráficos bien buenos, Mira, mira, fijaos, ya lleva la cagada ahí debajo. Está muy, mucho mejor, Muy, mucho mejor el pelaje. Qué bueno, tú. Y las patas al otro, yo me he fijado, cuando lo he grabado, que le faltaba un poco de textura, la verdad, a las patas del otro oso anterior. Y este está mejor, la verdad, la uña sobre todo. La han mejorado. Fijaos en la cabeza. Tiene cara como de dormido, ¿no? Como si se hubiera levantado hace un rato de la siesta. Se ha levantado hace poco de la siesta, el pobre, un oso perezoso. El oso perezoso le pueden llamar a este, ¿no? Por ejemplo. El oso le han cambiado, como veis, ya lo hemos visto, la apariencia bastante. Está bastante, mucho más bonito, Mucho más bonito que el otro. El otro tenía como cara de mala leche, si no recuerdo mal. Ya os digo que cuando suba el vídeo lo veréis las diferencias mejor. Porque así viéndolo, pues no te puedes acordar bien de cómo era antes. Pero vamos, los gráficos se ven muchísimo mejor, el pelaje y demás. Se ven muchísimo mejor las texturas terminadas. Luego la animación, vamos a ver las animaciones que pueden tener, vamos a ver. El ataque izquierdo. Y el sonido creo que también ha cambiado, A ver, le voy a subir un poco el volumen porque no se oye mucho. No se oye mucho, vamos a subirle un poco el sonido de los efectos para que se oiga el mordisco mejor. A ver. Y por ahí se oye el rex, creo que se ha cambiado el sonido al morder, ¿no? La verdad que antes no me acuerdo cómo era, pero creo que sí. Y con el clic derecho pegar zarpazo. Eso es lo mismo que antes. A lo mejor el tipo de mordisco ahora no lo recuerdo, pero creo que también cambia. En las patas. Con las patas ahí, pim, pam, vale. Vale. Hemos visto que tal. A ver, no sé si ha subido nivel. Si subió nivel, vamos a verle, porque antes creo que se sentaba cuando le subía el nivel. Antes también. Y me saluda. ¡Qué guapo, loco! Creo que eso ha cambiado un poco. No lo sé seguro, Ya os digo, cuando haga el vídeo lo veremos porque lo he visto. Y se sentaba también, pero no recuerdo que haga como el saludo de la pata. Está muy chulo, Está muy, muy guapo la animación de al subir el nivel. Muy guapo. Me gusta bastante el oso, Y la verdad que es una chetada el oso, para los que no lo sepáis. También esto ya lo tenía antes, que corría y cada vez corre más. Para los que no lo sepáis, cada vez se supone que es más rápido. Mira, mira. Mira, mira, mira. Aparte de que pega muchísimo. Mira, mira qué rápido. Es rapidísimo. La animación al correr creo que también ha cambiado un poco, Incredible, gente. Me encanta el oso, No digo más. No, me encantan todos realmente. Porque veréis los demás, las habilidades, porque son la ley. Al montar en el oso, los jugadores. Ah, vale, vale, vale. Son inmunes a la abeja, gente. Hay que buscar un panal de abeja. Porque esto es otra de las cosas que recolecta por dos la miel. Y no destruye los panales, se supone. Esta es otra de las habilidades que tiene el oso. Nueva. Que recolecta muy bien miel. Vale, vale, vale. Mira, aquí hay un carno, todo loco. Que por cierto, también tendrán que cambiar al carno. Porque o no lo cambien, está ya muy pasado de moda. La verdad es que la actualización viene muy, muy bien. Para los animales primeros que sacaron y demás. Yo creo que van a sacar bastante más. Aparte van a sacar el Argentavi y el Espino en el siguiente, Vamos a buscar un panal, que por aquí se supone que hay panales de avispa. Y vamos a ver cómo recolecta y que no... Se supone... Mira, aquí hay justo. ¡Wow! La primera, loco.
Vale. Vamos a ver si llegamos. Porque ese está muy alto, la verdad. Y esto no salta ni nada. Vale, no llegamos ni de coña. Joder, a ver si pillamos uno que esté a la altura. Eso es lo malo de que lo de la recolección, la verdad que es. Mira. Ah, fijaos que lo abajo a la derecha, el bufo. Fijaos, pone. Tiene protección contra las abejas, pone. O sea que a ti no te hacen nada. Mientras que estés montado en el oso, ni te desmontan ni nada. Solo atacan al oso, se supone. Pero claro, es que no podemos atacarle, es la cagada. Porque está muy alto. O sea, ahí no le podemos dar ni de coña. Bueno, hago unos cimientos y lo pongo allá. Voy a hacer unos cimientos. Recolectar. 1200. Mira, atacan a mí no me atacan, ¿no? Vale, le están atacando al oso. Pero prácticamente no le hacen nada, ¿no? Pero ahí con el derecho, creo. Y con la C. No. Pero no está cogiendo bien, ¿no? Oh, sí, estoy cogiendo, no estoy cogiendo nada, ¿no? De izquierdo. Ni derecho tampoco, ¿no? ¿No cogen bien o qué, tío? No cogen bien esto, loco. Vale, no coge nada. ¿Clic derecho? Ah, sí, clic derecho. Vale, clic derecho, es clic derecho, gente. ¿Qué hacen ahí, todo loca? Vale, no sé si... A lo mejor darle a la Queen. No sé yo. Vale, la ha roto al final. Decían que no rompía los panales, pero sí los rompe, ¿eh? Sí que los rompe, gente, los panales. Ya vemos que la habilidad esta, por lo menos yo, creo que no vale la pena, ¿eh? Lo suyo es tener un panal propio y ya está. No merece la pena lo del oso, gente. Sí, en el próximo va a estar el espino y el argentavis también. ¿Pasa, osito? A ver cuánto pega de normal. ¡Buah, 100! ¿Y qué nivel, eh? Que mete 100 en nivel 4 salvaje, loco. ¿Pero qué cojones? Qué locura, loco, el oso. Ya os digo, esto es una chetada, ¿eh? Vale, ¿qué más tiene el oso cambiado? Claro, es que si le das clic izquierdo la rompe. Pero con el clic derecho se supone que cosecha. Pero la verdad que no creo que merezca mucho la pena ponerse a coger miel así. Yo creo que lo mejor es capturar una abeja reina y tener tu propio panal. Yo creo que es lo mejor, la verdad. A ver, ¿qué más? Creo que ya no tiene más cambio el oso. Aparte de ese. Se supone que cosecha el doble, pero vamos. Ya os digo que yo, por lo que he visto, creo que lo mejor es tener tu propia colmena. Vale, es que fijaos que escala mucho mejor el Rex. Era más fácil con el Rex subir, ¿eh? Bueno, este tampoco escala mal. Vale, era por aquí. Y vale, vamos a seguir con el oso, que sería, mover la animación. Vamos a darle sube el nivel. Se sienta. Ahí todo guapo. La verdad que está guapa la animación del oso. Está bastante chula. Vale, clic izquierdo. Ataca normal y corriente. Vamos a mirar para allá que se ve más el sol. Que por cierto, tengo los gráficos. Que sepáis que los tengo en épico las texturas. O sea que se ve bien. Lo demás es todo en alto. Y esto es la distancia en bajo. Que eso da igual, no influye. Para los gráficos. Solo para ver cosas más, a más distancia. Y aquí pegamos disco simplemente con el clic izquierdo y con el clic derecho, zarpazo. ¿Vale? Vale. Y con la C, como mola. Pega rugido, por cierto. Ah, lo que no he visto yo es los que pueden pegar rugido. Algunos se lo van a cambiar seguramente los sonidos. Vamos a subir un poco el sonido de los efectos para que se oiga lo que le han cambiado. Exactamente. A ver. Vale. Para ver el cambio. Y en el ataque, a ver. Espérate, en el ataque vamos a ver también si...